beginning, that was house music. And house came the groove of all grooves. But one day, some DJs declared, let this house be progressive. El estudiante encuentra las respuestas de manera autónoma, haciendo que el profesor solo formule preguntas o problemas. Para favorecer la clase es importante que el profesor tenga en cuenta algunos principios generales didácticos. No se debe rechazar los estilos tradicionales, sino tomarlos como una nueva herramienta para nuevas metodologías. Los estilos individualizados aportan enseñanza en mejoras del deporte. Los estilos participativos tienen como principal prioridad crear al alumno como principal ejecutor del deporte. El aprendizaje del deporte ayuda al aprendiz a reflexionar a sí mismo y de qué deporte quiere escoger. Les vengo a dar una clase de equilibrio. Equilibrio es la capacidad de controlar adecuadamente el cuerpo. Entonces ahorita les voy a llevar al patio. Vamos a salir al patio y vamos a hacer unos ejercicios los cuales quiero que hagan ustedes. ¿Listo? Sí. Me parece muy bien. Listo, niño, estamos en el patio, entonces vamos a hacer los ejercicios, ¿ok? Sí. El primero de ellos, vamos a hacer así. Hágase más para acá. Ahí, sosténgase por harto tiempo. El otro ejercicio, a ver, el otro ejercicio. Vamos a contar otra vez. 2, 3, dale. Dale, 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 que ahí vas bien. Dale, dale. 1, 2, 3. Dale, Santiago, bien, 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 bien. Al que lo haga mejor tiene un premio. 2, 3. ¿Les gustó la clase? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros fuimos.
resolver el ejercicio solo. ¿Sí pudiste resolver tú solita los ejercicios? Sí, señor. ¿Y tú, David? ¿Tú también? Sí. ¿Y tú, Santiago? ¿Listo? Listo, niño, entonces esto ya es el todo por hoy.